ドローだ。モンスターではない、神だ。神のカード、オベリスクを諸君らの手に。いでよ、オベリスクの巨神兵、ゴッドハンドクラッシャー。遊戯王デュエルリンクスセカンドアニバーサリー、神を俺たちの手に。コナミ。Wow, nos acaban de confirmar que nos viene Obelisco para el segundo aniversario. Pero bueno, estoy seguro que vienen aquí más bien por otra cosa, porque ya sabíamos lo de Obelisco, ya habíamos visto su animación, efectivamente es esa de que sale por la Tierra, y efectivamente ustedes tienen la razón de que es en referencia a la película de Dark Side of Dimensions, creo que se llamaba. Sí, creo que sí es Dark Side of Dimensions. Pero bueno, a lo que venimos. Ese otro video. Ambos videos están en la página oficial de Konami. Los dejaré en la descripción del video por si lo quieren ver por ustedes mismos. Pero bueno, ahí les va. Vamos a verlo juntos. Oi, duel shiro yo. Segundo aniversario. Card wa moratta. Gem mo moratta. ¿Qué más? Kore de saikyou no deck o mezase. ¿Unas cuantas cartas? Hishou se yo. Stardust Dragon. Yu-Gi-Oh! Duel Links Second Anniversary Riding Duel Acceleration Konami. Konami. Bueno, déjeme regresarle un poquito a donde está esto, que es lo principal. De hecho, en el video también de Obelisco se mostraron las mismas cosas, nada más que en chiquito estaban los tickets y las gemas. Pero bueno, lo que nos van a dar en el aniversario como regalo, o sea, aparte de la Selection Box, va a ser 6 tickets. Ahí vienen de que abajito en un 6. 3 son URs, 3 son SRs. 1 es ticket en sueño UR. 1 es ticket en sueño SR. 1 ticket prismático UR. 1 ticket prismático SR. 1 ticket normal UR. Y 1 ticket normal SR. Los tickets que no son de ensueño, ya saben que agarran una selección de cartas pasadas de eventos. Las cartas que vienen en PvP, las cartas que vienen en recompensas de duelistas legendarios y algunas cartas del cambio de cartas. Y bueno, ahí ustedes eligen lo que quieran. Y los tickets de ensueño, lo que se diferencia es que puedes agarrar cartas de cajas. Y bueno, después daré unos cuantos consejos. Luego también tenemos las 1000 gemas. El año pasado dieron 1500, ahora dan 1000 nada más. Pero el año pasado nada más habían dado un ticket UR y un ticket SR normales. Ahora ya dan de ensueño y aparte son un montón. Aparte también viene Obelisco. El año pasado fue Slifer, ahora es Obelisco. Y aparte también fundas y tableros para celebrar este segundo aniversario. Ahora sí, volvemos a lo que son los tickets. Las filtraciones habían puesto algunas recompensas que venían del ticket SR y con ellas podíamos inferir que el ticket iba a abarcar desde la caja número 1 hasta la caja número 14. Ahora, no estamos 100% seguros, pero de ser así, pues ya puedes ir viendo qué cartas quieres de esas cajas. Y suponemos que la UR viene siendo lo mismo, desde la caja 1 hasta la caja número 14. Entonces ahí ya puedes elegir cuál te conviene más, qué carta te conviene más desde esas cajas. También incluye las estructuras que están hasta el momento, que es desde el dragón blanco, el nuevo dragón blanco, hasta el primer deck de Yugi o de Kaiba, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, todos los decks hasta ahorita están incluidos, pero el nuevo deck estructura no va a estar incluido. Por si alguien lo pregunta, el nuevo deck estructura que va a salir de Espadachín no va a estar incluido. De hecho, por lo que vemos hasta el momento, no han anunciado ese deck de estructura. Ya anunciaron oficialmente la Selection Box Volumen 2. Igual, eso está en el Twitter de Konami. Si quieren, pueden seguirme en Twitter. Ahí lo compartí todo. Ahí compartí el tweet de la Selection Box. Ahí compartí el tweet de este video. Ahí está mi tweet en la descripción de este video también. Para también en el futuro, si comparten otras cosas, pues ahí los pueden ver en el momento que salgan. Pero bueno, algo por último que quería mencionar era que se me hizo un poco raro que hicieran mucho énfasis en Stardust. No entendí muy bien por qué hicieron énfasis en Stardust, especialmente cuando mostraron todas las cartas. Cuando mostraron todas las cartas yo dije, ah bueno, es que esas cartas van a salir ya sea en los tickets que nos van a regalar. Por ejemplo, la Maga Silenciosa es a fuerza de ticket en sueño. Pero entonces,
¿por qué está el Stardust ahí? Si se supone que las cajas iban a ser desde Gaia Genesis, y Gaia Genesis justamente antes que saliera el Stardust. Entonces, posiblemente, o una de dos, o vayan a dar también al Stardust incluido dentro de los tickets, o sea, que el ticket UR, aparte de las cajas, puedas también agarrar un Stardust, porque obviamente no creo que nos vayan a regalar un Stardust, o que tal vez el ticket efectivamente abarque también la caja número 1 de 5DS, que es Stardust Acceleration. Pero bueno, eso no podría decirles, tal vez nada más sea el Stardust, la única carta de Stardust Acceleration que venga dentro de los tickets. Tal vez sea la única. Y bueno, esa es una teoría debido a que pues está el Stardust muy enfocado dentro de este video. Pero bueno, esa es toda la información que tenemos por el momento. Fue un video corto, lo sé, pero nada más es información que quería hacerles llegar, ya que la celebración es el día 12. El día 12 es el aniversario oficial del juego. Así que pues el día 12 vamos a tener todos estos regalos. Vamos a tener la Selection Box también. Creo que la última vez, el año pasado, creo que fue a las 10 de la mañana, horario de México, que empezó el aniversario, si no mal recuerdo. Pero bueno, más o menos por ahí. Pero bueno, ahora sí, ya habiendo dicho la información que se me había olvidado, gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. También no olviden compartir este video para que sus amigos también estén informados sobre esto. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más información que salga en el futuro. Nos vemos en la próxima. Bye.